Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Sofe y el día de hoy Ángeles y yo les vamos a enseñar todo lo que sabemos sobre manzanas con chamoy. En este video trataremos de resolver las dudas más comunes. Si tienes alguna otra duda después de ver este video, por favor déjala en los comentarios y si tienes alguna aportación, con gusto la compartiremos. Nosotras iniciamos nuestro negocio de dulces en marzo de 2010 y en abril a mi hermana se le ocurrió que quería manzanas con chamoy para la fiesta de mi sobrino. Sin nada de conocimiento previo, elaboramos 70 manzanas para llevarlas a Cuernavaca y fue un éxito. Les encantaron. Sin embargo, la experiencia no fue agradable, ya que terminamos con las manos destruidas. Ardían muchísimo y no nos quedaban ganas de hacer una sola manzana más. Fue hasta 2015 que nos convencimos de darle una segunda oportunidad a las manzanas con chamoy y desde entonces hemos experimentado de todo para elaborar manzanas deliciosas para nuestros clientes. Ahora queremos compartirlo contigo. Es importante mencionar que no es el único producto que vendemos, así que no nos dedicamos al 100% a hacer manzanas y que las condiciones climáticas nos favorecen, porque nos encontramos en la Ciudad de México. Ya sin más, comenzamos. ¿Qué manzanas comprar? Nosotras compramos generalmente la manzana Golden. Proviene de Chihuahua. La compramos verde, aún no ha madurado. Es ácida y combina muy bien con cualquier pasta de tamarindo. Esta misma manzana, al madurar, la vas a encontrar en un color amarillo, que usualmente lo utilizas para elaborar la ensalada de manzana en Navidad. Cuando está amarilla, ya se vuelve más dulce y suave. Hace 2 semanas tuvimos un evento y compramos una caja de manzanas Golden verdes. Te voy a mostrar después de 2 semanas cómo cambió la maduración de las manzanas siendo de la misma caja. Casi siempre vas a encontrar manzanas todo el año, sin embargo, a veces en julio se acaban y vas a tener que comprar manzanas Granny Smith. Estas manzanas son siempre verdes, son ácidas y su precio es mayor al de la manzana nacional porque son americanas. Finalmente están las manzanas rojas, como la manzana Gala y la Red Delicious. Son manzanas dulces, nosotras no las utilizamos, pero hemos visto que algunas personas las utilizan para elaborar manzanas con chamoy. ¿Dónde comprar tus manzanas? Si te vas a dedicar al 100% a vender manzanas, te recomendamos que las compres en la central de abasto de tu localidad. Las venden por caja y son mucho más económicas que si las compras por kilo. El precio varía en función del tamaño y la calidad. Mientras más grande y de primera, la manzana es más cara. Nosotras siempre compramos manzanas de primera. No tienen golpes ni picaduras. Es probable que te duren más tiempo. Siempre pide la caja de manzanas Golden que esté verde. Nunca vayas a comprar amarilla porque no te van a durar casi nada. Otro consejo que te damos es que pidas la caja charoleada. Esto quiere decir que te muestren cada una de las charolas que incluye la caja. Ya si te vuelves cliente frecuente, puedes pedir que te cambien alguna pieza fea para que no tengas merma. Si apenas estás comenzando con el negocio y no te animas a comprar una caja, te sugerimos comprar las manzanas chiquitas que vienen en bolsita en el súper. Revisa bien la bolsa. Hay veces que las manzanas se encuentran más verdes en un súper que en otro súper. Si las tocas y los dedos se hunden, esas manzanas no te van a durar. Recuerda, siempre verdes. Por último, las puedes comprar en el tianguis o en el mercado. En mi caso, donde nosotros vivimos, es más caro. Para negocio no conviene tanto, pero si no tienes opción, pues las tendrás que comprar ahí. ¿Las manzanas se refrigeran? La respuesta es siempre sí. En la central de abasto, en el súper, están refrigeradas. Así que al llegar a tu casa, si puedes, debes refrigerarlas. Si no puedes, ponlas en un lugar fresco y seco como las medicinas, para que no se maduren tan rápido. No las dejes en la cocina con el calor, se van a madurar y necesitamos que duren el mayor tiempo posible. ¿Qué hacer antes de cubrir las manzanas?
Si refrigeraste tus manzanas, sácalas del refri y lávalas muy bien con fibra para trastes y si puedes con jabón para verduras o si no con jabón para trastes. Debes de tener especial cuidado de lavar muy bien el huequito donde se encuentra tu rama porque tiene tierra y si le pasas una servilleta no la lavaste bien, te va a salir sucia. Las manzanas tienen una capa de cera. Algunas personas que elaboran manzanas con chocolate utilizan algún licor para quitar la cera y otras la sumergen unos segunditos en agua caliente para remover la cera. Nosotras solamente las lavamos muy bien. ¿Qué pasta de tamarindo utilizar para cubrir las manzanas? La respuesta es simple, la que más te agrade. Necesitas ir a las dulcerías grandes de tu localidad y comprar dos o tres diferentes pastas de manzanas para hacer pruebas. Es importante que preguntes si generalmente tienen stock de ese producto para que no compres pastas que luego no van a volver a surtir. En el canal tenemos videos de las pastas que hemos estado utilizando para forrar manzanas para que tú veas cómo se utilizan. Te voy a hacer un breve resumen de las características de cada una. Sin embargo, si ves este video en un tiempo, tal vez ya habremos probado más marcas para recomendarte. Comenzamos con Forritos. Probablemente esta marca la encuentres en tu localidad. Es una de las más populares. Contiene 5 paquetitos. Debes utilizar medio forrito para tu manzana. En teoría, pero depende del tamaño de la manzana que compres. Aquí, el clima es templado y generalmente esta pasta está dura. La desventaja es que debes calentarla. Pero si vives en zona de calor, te recomiendo probarla. Tal vez te funcione muy bien. Aquí te dejo el video para que veas el paso a paso. Seguimos con la marca Pavito. Tiene un color rojo e igualmente creo que te puede funcionar en zonas calurosas. Continuamos con la marca Tamarroca. Es de la misma empresa que hace el pellizco y la banderilla. Su sabor es muy rico y dulce. Es fácil de manejar en climas templados. No debes calentarla, solo moldearla con tus manos y ya puedes aplicarla. Es muy suave y manejable. Necesitarías hacer pruebas a ver si el calor no le afecta, en caso de que vivas en zona donde hace mucho calor. Ahora te platico de la marca La Veneciana. Es una empresa dedicada a productos de repostería. La presentación es en bolsa, debes sacarla con una cuchara o pone un poco de resistencia al sacarla del empaque. Pero cuando ya comienzas a utilizarla es muy fácil de aplicarla, no se pega en tus manos. No sé mucho de ingredientes, pero parece que tiene glucosa. Las manzanas quedan muy lisitas como si tuvieran caramelo. También te recomiendo Pulparindos. Son fáciles de encontrar aunque vivas lejos. Creo que puedes adquirirlos hasta en el súper. Solo debes de calentar de 2 a 3 piezas según el tamaño de tu manzana y cubrirla por completo. Existen otras pastas con una consistencia más suave y con mayor cantidad de agua, como si fuera una pulpa de tamarindo. Ese tipo de coberturas definitivamente no te las recomiendo en zonas de calor, porque es muy probable que no se adhiera y tu trabajo no sea de tu agrado. ¿Debo o no calentar la cobertura? En nuestra experiencia, al calentar la cobertura, si se pasa de calor, se puede quemar o te puedes quemar tú los dedos. También, cuando se enfría, es muy difícil manejarla porque tiene azúcar y se endurece. Si quieres calentarla, en las instrucciones del empaque dice que la pongas unos segunditos en el microondas. Haz la prueba antes con un cuarto de tu forrito o la mitad de lo que vayas a utilizar por manzana, porque la potencia de cada microondas es diferente. Y a alguien le puede quedar fría y a otra persona se le puede pasar de calor. En nuestra experiencia, el uso de microondas solo lo dejamos para días fríos y si no hay otra opción. Es preferible moldear como si fuera plastilina. ¿Debo utilizar guantes para trabajar? Si vas a hacer manzanas para vender, la respuesta siempre es sí. Si son para tu consumo, puedes no utilizarlos y así no contaminas más. Debes utilizar guantes por higiene para brindar un producto de calidad a tus clientes. Y para proteger tus manos de la acidez del tamarindo, de la sal y del azúcar que terminan exfoliando tus dedos y eso te va a doler en algún momento. ¿Debo utilizar agua o chamoy líquido para extender la pasta?
sí puedes utilizar agua. Siempre agua purificada o chamoy líquido para ayudarte a extender bien la pasta. Nunca debes exceder la cantidad de agua. Solo humedece, porque la pasta se va a despegar de la manzana y tu trabajo se arruinará. ¿Qué chilito en polvo debo utilizar para cubrir mi manzana? Nosotras siempre utilizamos Miguelito, el original. Hay personas que combinan Miguelito con Tajín y otras que solamente aplican Tajín. Si donde tú vives hay otra marca, bienvenida, siempre y cuando sea de calidad. Prueba si el sabor te gusta. Hay ciertos lugares donde venden polvitos a granel. Yo no los he consumido nunca, no puedo recomendarte ninguna marca a granel hasta el momento, pero si consigo una de buena calidad, te la comparto. ¿Debo o no refrigerar mis manzanas después de ponerle Miguelito? La respuesta es depende de tu pasta y tus necesidades. Por ejemplo, nosotras utilizamos diferentes pastas, dependiendo a dónde se la va a llevar nuestro cliente. Las pastas más líquidas, como tipo pulpa de tamarindo o la pasta tamarroca, que es flexible, nosotras las elaboramos en la mañana. Y cuando empieza la venta, ya tienen aproximadamente 3 horas en el refrigerador y la pasta se ha endurecido un poco. En cuanto nos la solicita el cliente, en ese momento sacamos la manzana del refri y procedemos a cortarla. Es muy fácil con el cortador, quedan todas las rebanadas igualitas. Sabe muy rica, ya que está súper fresca. Ya nada más la vendes en un platito con sus toppings o solita en una bolsa, según sea el caso. Sin embargo, si tienes pastas duras como forritos o pavito y la metes al refri, la pasta se hace súper dura y a veces al morderla se separa la cobertura de la manzana de la manzana. Haz pruebas con tu refri durante unas horas para que evalúes si te conviene o no refrigerarla. Al sacar la manzana del refri, va a tener un poco de humedad, por eso siempre te sugerimos volver a cubrir la pasta con Miguelito en polvo. Nunca lo olvides. Ah, es súper, súper importante nunca meter la manzana al refri en bolsa de celofán. Debes utilizar contenedores de vidrio o de plástico con tapa para que no se humedezca tanto la manzana. También debes aplicar una capa de Miguelito a la base de tu contenedor para que no se pegue la pasta al mismo. De lo contrario, cuando intentes sacar la manzana del contenedor, esta se pegará horrible. ¿Cuándo debo ponerle el palito a mi manzana? Si vas a utilizar palito, siempre debes de ponerlo al momento de venderla. Si es para un evento, 15 años, boda, debes de ponerlo el mismo día del evento. Nunca debes ponerle el palo y meterla al refri porque se le va a salir el jugo de la manzana más la humedad del refri y la cobertura se va a caer. Siempre compra palitos redondos, como el palo elotero para manzanas grandes. Y otro palito más delgado para manzanas chiquitas. No vayas a comprar palitos de bambú para brochetas porque se te van a romper y te puedes lastimar. No compres palos como de abatelenguas ni palos cuadrados como los de las paletas de hielo. Todo el mundo dice que le apliques jugo de limón al palito. Nosotras nunca lo hemos hecho porque lo ponemos al momento, pero si tú lo quieres intentar, me parece una muy buena idea. ¿Cómo empacar mis manzanas? Depende del presupuesto de tus clientes. Puedes entregar la manzana cortada en una bolsita. En la misma bolsita, con el palito y cooling, es lo más sencillo y económico. ¿De qué medida? Pues depende del tamaño de tu manzana. Te recomiendo siempre bolsa con fuelle. Cuando vayas a comprar la bolsa, lleva una manzana de muestra. Debe entrar con cierta holgura a la bolsa, porque falta ponerle la cobertura que la hará crecer. Si la compras justa, la manzana ya no va a entrar. Nosotras compramos la medida de 1 kilo, así se llama donde yo la compro, pero cada quien le pone el nombre que quiere a sus productos y si tú la pides así donde tú vives, no sé si vaya a ser del mismo tamaño. Hay unas bolsas que venden por medida como 15x25, se refiere a los centímetros que mide la bolsa. Generalmente estas bolsas no tienen fuelle y eso dificulta el meter la manzana.
Si elaboras manzanas cubiertas de gomitas, hemos visto que la presentan en domos de pastel individual o mini pastel. Hicimos una búsqueda en internet para saber cuál es el nombre o código de este domo y se llama P, P de Pedro, 12N, N de niño. Próximamente compraremos uno para mostrarte cómo se ve. Otra opción que nosotras utilizamos solo en eventos para tratar de no contaminar es el molde para gelatina de la marca Cuevas. Cabe una manzana medianita o tirándole a chiquita. El nombre del producto es molde para gelatina del número 16C y 14C. Uno es la base y el otro es la tapa del mismo. ¿Puedo utilizar capacillos en mis manzanas? Depende mucho de que tu pasta sea seca, que no metas la manzana al refrigerador, que no vivas en una zona calurosa o húmeda. Nosotras nunca lo hemos hecho, aunque hemos visto fotos de algunos colegas en las que el capacillo no les ha funcionado, ¿Por qué se despega la pasta de mi manzana? 1. Te pusiste mucha agua para aplicar la pasta en tu manzana. 2. Las elaboraste con mucha antelación y tienen días en el refri. 3. Vives en una zona de playa o calurosa y el calor y la humedad afecta el estado de tu pasta. 4. Le pusiste el palito y se le comenzó a salir el jugo. 5. Las vendes en tienditas donde hay muchos refrigeradores generando calor y aparte se le está saliendo el jugo porque le pusiste el palito. 6. Le pusiste Miguelito en polvo a la pasta para que no se pegara a la superficie o a tus manos y ahora no pega ni en la manzana. ¿El calor afecta a mi manzana? Definitivamente. El calor acelera la maduración de la manzana en sí misma y cuando tiene cubierta de tamarindo se le puede despegar. Aunado a que si vives en una zona de playa, pues la humedad también le va a afectar. Por favor, no dejes las manzanas en el auto. ¿Cómo le hago para aplicar más fácil la pasta? Depende mucho de qué pasta, pero en mi experiencia siempre funciona amasar como si fuera plastilina y estirarla sin romperla, para que esté lo más extendida posible antes de colocarla en la manzana. Es más difícil si pones una bolita de pasta hasta arriba y debes desplazar el producto hacia abajo con tus pulgares y ejercer mucha presión. Muchas gracias por quedarte hasta el final y compartir el video con tus amigos o con tu familia. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.